Excelente. Ok, amigos, amigos, tal como lo habíamos prometido, hoy día nos va a hacer cargo del tema que convoca a Parravicini, Benjamín Solari Parravicini, exactamente, mencionado como el Nostradamus de Argentina, pero esta vez con un tema muy específico acerca del inminente contacto con razas o civilizaciones extraterrestres con nosotros acá en la Tierra. Pues si es que alguien ahí no lo conoce, atención, ¿quién es este hombre? La ficha, señor director. Benjamín Solari Parravicini, que nació un 8 de agosto del año 1898 en Buenos Aires, Argentina. Murió el 13 de diciembre del año 1974. Pintor, escultor, autor de múltiples psicografías proféticas que abarcan diversos tópicos. Y hoy día nos hacemos cargo específicamente del tema de contacto entre terrestres y civilizaciones alienígenas. Wow. La verdad es que él le dio una suma importancia con una gran cantidad de dibujos y textos, obviamente, de su puño y letra, que acompañaron cada uno de estos dibujos. Atención, vamos con el primero, que habla respecto al reconocimiento en algún momento estable de la ciencia respecto a este fenómeno. A ver, ¿qué vemos ahí? Entendemos que hay ciertas constantes en los trabajos psicográficos de este profeta. En el punto medio podemos ver algo así como una especie de nave. Es como una nave. Ya. Porque entendemos que... Exacto, porque entendemos muy bien que son planetas los que circundan y que podemos entender que provienen desde más allá de la Tierra. Por Saturno, digo. Exactamente. El dibujo que vemos al lado, que abarca gran parte, digamos, del rectángulo de la línea de la derecha, pareciera ser una persona sorprendida. Sí. No nos queda tan claro. O espantada. Exacto, pero en otras oportunidades hemos visto que ciertos personajes, sobre todo cuando están en un estado de conmoción, los dibuja con una línea un poco más cuadrada, así como muy a lo Picasso. Entonces podríamos entender que es alguien que está completamente pasmado respecto al espectáculo que brindan estas naves que, luego de surcar el espacio, llegan por fin y se hacen presentes. Pero atención, esto no es todo. Si es que queda alguna duda, lo que acompaña el texto de puño y letra de Benjamín Solari Parravicini de ese dibujo en particular, que lo dijo en el año 1940, es el siguiente. Ante las constantes visitas de navieros extraterrestres, la ciencia negará, luego dudará y por fin dirá, verdad es, y nuestra sapiencia ha quedado atrás, siglos nos vigilan y contemplan. ¿Qué se refiere a esto? Que los extraterrestres han estado acá, por lo menos de manera distante, como testigos, desde hace eones, de hace mucho tiempo. La ciencia no da pie atrás, no reconoce de buena primera la existencia de los mismos, pero luego, en vista de las evidencias, terminan diciendo era cierto y obviamente tenemos que cambiar nuestra forma y método de pensar. No estamos solos. La ciencia hace referencia al reconocimiento de la ciencia de este fenómeno. Y fíjate que eso se condice con lo que nos decía la semana pasada, cuando la NASA de a poco ya comienza a abrir un poco el espectro. Con el libro publicado este año. De alguna manera admitir que sí, que efectivamente, que podía ser que... Ahora responden. ...existe vida fuera del planeta. Ahora... Parravicini se la jugó en algún momento y hizo alguna profecía dibujada de, no tengo idea, naves ya en la Tierra o de seres de otro planeta en la Tierra. Estupendo, amigo mío, porque lo que acabamos de ver tiene que ver con que la ciencia, frente a la evidencia, dice, ¿saben qué? No podemos seguir negando este hecho. Pero hay una que es del año 1969 donde dice efectivamente que las naves serán vistas por todos porque llegan en plan, digamos, de aterrizar, o sea, de hacer un manifiesto colectivo para nosotros los terrestres. Atención. El dibujo que acompaña dicha profecía, tremendamente categórica, es esa, amigos míos. Bueno, el dibujo muestra algo así como dos naves acercándose. Este dibujo claramente un poco más abstracto. Se ve como un mapa mundi abajo que podría representar la Tierra y las naves arriba con parte de los tripulantes. En cuadriculado de los meridianos y de los... paralelos. Y de los paralelos de la Tierra, ¿no? Exactamente, como un mapa mundi. Sí, porque te da la, por lo tanto te da la referencia de que ahí está el planeta. Claro. Ahora es loco, ¿eh? Porque... la abstracta nave que se ve por encima de nuestro planeta pareciera ser como el tripulante o desde su ventanilla. Mira, yo sé parecen que... como que vigilan solamente. Exactamente. Yo sé que parece mucho, digamos, entregar una hipótesis demasiado valiente, pero de alguna manera es como un punto de vista desde arriba. No es como en estado, como decía Steffi, vigilante. Es como, ok, cansados ya o pasado el tiempo ya de solo observar y mantener la debida y diplomática distancia, llegó el momento de aterrizar. Entonces, por eso está este dibujo por debajo del planeta, que es como una especie de transición. Al parecer tiene que ver
con que el representante, el tripulante que está arriba, el planeta en el medio, y finalmente con la nave dándole su peso o algún tipo de terreno a nuestro planeta, en lo que ya podríamos interpretar como una llegada finalmente ya sobre nuestra superficie. Ahora, cuando uno llega a tener dudas respecto a los dibujos, siempre el texto acompaña y aclara cualquier duda. En este caso, el texto dice así: naves interplanetarias vienen a la Tierra en paz. Obviamente haciendo esta nómina del latín, que es por la Pax Romana. Obviamente, o sea, esa plataforma abajo es como una plataforma de aterrizaje, podría ser. De alguna ser manera, yo lo interpreto de esa manera. Y habla también de 1960. Algo como mayor o más grande que el mismo planeta Tierra. O sea, me da la sensación de que todo esto que está afuera, lo extraterrestre, es más grande que la Tierra, porque la contiene. Podría ser. Claro, independiente de la perspectiva del dibujo, que está como de arriba, claramente es mucho más grande. Sí, yo veo dos la misma sensación. Exacto, pero veo dos flores. Lo que dices tú me parece que muy muy lúcido, porque a diferencia de otros profetas, por ejemplo Nostradamus, donde él tenía que cuidarse de lo que la persecución de la iglesia la pudo haber hecho en su momento, escribía de manera muy críptica, ¿cierto? Sí. Pues bien, Benjamín Soledad de Parravicini, que gozaba de libertad editorial y democracia por los tiempos donde podía entregar su profeta, podía escribir lo que quería. Entonces, los dibujos, como tú bien dices, pueden dar a mucha interpretación. Si uno no tiene alguna mínima brújula a lo que hace referencia, podría ser interpretar flores o cuanta cosa. Una rosa. Que capaz que haya flores, presente en términos de paz, como una revolución pacífica. Claro. Pero menos mal que el texto, sumado al dibujo, podemos entender finalmente de qué trata, digamos, cuál es el contexto. ¿Okay? Ahora, ¿cuándo vienen? ¿A qué vienen? Sabemos que vienen en son de paz, sí, pero ¿nos trae algún tipo de beneficio según Benjamín Solari Parravicini? Sí, ojo, al menos alguna de las profecías respecto al inminente contacto extraterrestre sí podría ser tremendamente beneficioso para nosotros, al menos en términos tecnológicos y de evolución, que de lo que viene afuera, de lo artificial. Atención, el siguiente dibujo da cuenta de aquello. A ver, se ve una persona de alguna manera también casi como emulando al grito de Munch, así como un poco pasmado. Se supone que lo que está delante sería algo así como un ser humano, ¿ok? Bueno, sin embargo, se nota una persona más o menos asustada, son lo que los estudiosos de Benjamín Soledad Parravicini han dicho, mientras que la otra persona arriba, que está un poquito más disfrazada, envuelta en todas esas líneas, parece, exactamente, parece muy bien, parece brindarle como ayuda, como cobijándolo de cierta manera. Pero con alas también. También como alas. Una nave lo que había atrás, arriba. Es que también, yo creo que todas esas cosas son posibles. Pero insisto, hay que decir que existen dos tipos de dibujos de Benjamín Soledad Parravicini. Algunos que son categóricamente claros, donde incluso escribe por sobre el dibujo y dice, esto es un chino, esto es un extraterrestre, esto es occidente, esto es un terremoto. Oriente. Exactamente. Sin embargo, hay otras categorías, que son los que estamos viendo, que por sí mismos son muy difíciles de desglosar o decir a qué hacen referencia. Ahí es necesario el texto. Ahí es necesario el texto, el pie de página, ¿cierto? En este caso, ¿a qué hace referencia? Atención, aquí el hombre se extiende. Estamos en el año 1968, abro comillas. Benjamín Soledad Parravicini, respecto a los avances de la civilización extraterrestre, dice lo siguiente. Ellos habitarán América en el extremo sur. Está hablando de nosotros, amigos míos. Allí recogerán materiales para socorrer al mundo en el hambre y en el cataclismo de fuego. A ver, hasta ese punto esto parece ser tener mucha relación con respecto a que otros profetas, que sin incluir a los extraterrestres, hablan respecto a que el sur va a ser la gran capacha, la forma de salvaguardar la raza humana después de los cataclismos que está mencionado ahí. Ojo, para socorrer al mundo del hambre y en el cataclismo de fuego. Portarán sangre humana a sus laboratorios, satélites para elaborar artificialmente. Ojo, eso hasta parece lo que hemos llevado como tema en la isla Friendship, en donde toman muestras de ADN o de los casos de abducción en general, donde están haciendo una especie de arca de Noé, donde no necesita tener una especie física de algo vivo, sino simplemente una muestra sanguínea de ADN, en este caso a las personas, para perpetuar la raza, ya que claramente, como ahí lo dice, van a haber problemas que tienen que ir acompañados de cataclismos, volcanes, yo qué sé, y donde una vez más el sur es como el gran paraíso que se va a salvar de tremenda debacle. Hoy estamos revisando las profecías de Benjamín Soledad Parravicini, un profeta argentino que Juan Andrés Zampari nos ha mostrado en Así Somos anteriormente y que hoy tiene conexión con el mundo extraterrestre. Exactamente, sobre el inminente contacto de alguna manera. Maestra. Una pregunta, por la fecha. Sí.
tú una vez contaste que antes de esa fecha, inclusive, ya estaba, como dicho, que había contacto con los presidentes de Estados Unidos, con los extraterrestres. Claro, entonces, así menciona eso. Él, más que una profecía en eso, ¿es algo que él percibió o ya estaba ocurriendo supuestamente eso? Es que, ojo... Voy a interpretar también. Claro, lo que pasa es que las profecías siempre son mucho más adelante de cuando a él le suceden estas cosas. O sea, hay que entender de que existen dos fenómenos acá. Por último, el contacto extraterrestre, que es del cual se habla, al suponer, con ciertos gobiernos, con los nazis, con el gobierno norteamericano, en algún momento se han abortado. Y ha seguido, digamos, alguna especie de contacto mucho más somero al respecto. De lo que él habla específicamente, Benjamín Solano Parravicini, eso es de un manifiesto global. Vale decir, es el momento que todos sepan, que no quepa duda y que no vamos a necesitar, digamos, a través de la interferencia de gobiernos que les cuenten ustedes quiénes somos nosotros, porque lo van a ver con sus propios ojos. Clarísimo. Atención, amigos míos, no queda solamente ahí, sino que habla de algo que también nos ha convocado con otros temas similares, que tiene que ver con bases submarinas, vale decir, que ya se están instalando o que ya derechamente están acá. Atención con esto, porque esto es exquisito. A ver, el dibujo representa agua, ¿ok? Sí. Aparece una nave, ¿cierto? El típico platillo volador, pero como en dos etapas, saliendo por la parte norte del dibujo. Claro. ¿Por qué lo explico así? Y por la parte sur. Lo que explica ese dibujo, amigos míos, es que esa nave es la misma, que de alguna manera han creado toda una serie de canales que no sabemos artificiales o que ya existían, y que esto también de alguna manera aviva la teoría de la Tierra Hueca, y que la estarían ocupando hoy en día como forma de base subterránea, porque por supuesto también está conectada con volcanes, y que de alguna manera también nos podrían llegar a enseñar cómo viajar de un punto a otro en el planeta en tan solo un instante. El dibujo es categórico, amigos míos, pero una vez más, esto queda completamente clarificado cuando entendemos el texto que lo acompaña. Atención, esto dice así. Esto es del año 1960. La nave anfibia interplanetaria, un OSNI, derechamente, enseñará la presencia de canales habitables al interior de la Tierra. Aquí son como cuatro profecías en uno, o que corrobora cuatro teorías e hipótesis de esta naturaleza de una. Ella se sumergirá en el polo sur y aparecerá en el polo norte. Como la historia solo de la Tierra hueca. Sí, exactamente. Como un portal. Como un portal también, pero notable, ahí, Maca. Ahí se ven serpientes. Eso también puede tener que ver con la explicación. O también, quizás, como usted muy bien dice, amiga mía, con el origen mismo de los extraterrestres, con su naturaleza reptiliana. Yo creo que esos son serpientes así como cobras. No se equivoca, amiga mía. Entendiendo que este hombre ha trabajado con el simbolismo y obviamente siendo que sus trazos son muy sencillos, trataba de entregar la mayor cantidad de información y obviamente jugaba también con una parada autoral de hacer de esto también una obra pictórica personal, yo creo que todo lo que tú dices cabe perfectamente, no niega el mensaje en sí. ¿Cuál fue la más jugada de sus profecías con respecto a este tema, Salfa? Bueno, una de las más jugadas tiene que ver con lo siguiente. ¿Qué pasa con las personas una vez que este contacto es posible? ¿Cuál es el cambio que se deposita en el ser humano y cómo sigue viviendo después del conocimiento de que no estamos solos de ahí en adelante? Señor director, le voy a pedir tan solo un adelanto de lo siguiente, un trozo de lo que significa, obviamente, tanto en dibujo como el texto, este devenir para el hombre luego que este contacto sea masivo y completamente planetario, a ese nivel. Vemos ese dibujo que ya lo vamos a analizar en profundidad, en donde simplemente puedo adelantar que es alguien que es uno con la Tierra. En tanto, en el año 69, solo un trozo. El reeducado hombre estudioso e inquieto enseñará las nuevas ciencias de la cibernética y su alma de los nuevos sentidos revelados. Vale decir, vamos a crecer en términos espirituales y obviamente racionales. De la nueva civilización superior pregonarán la franca amistad que deberá brindarse al ser interplanetario. A ver, quedan muchas más. Vamos a explicar esto que a algunos les sonó un poquito fuerte, raro, pero que da cuenta de cómo será el cambio del ser humano una vez que este contacto más que inminente se dé de una vez por todas, amigos míos. Todo eso al regreso. Pero, amigos míos, atención, hasta ahora hemos revisado varias profecías de Benjamín Solano Parravicini que dan cuenta, según él, del inminente en la época en que vivimos nosotros actualmente sobre el contacto con razas alienígenas y los habitantes nosotros de la Tierra. Atención con esta profecía en particular que lo habíamos adelantado.
A ver, lo que se ve ahí es, ojo, es algo muy interesante. Es un hombre que de alguna manera se hace uno con el universo, vale decir, sus estudios, que hasta ahora eran limitados, solo de carácter racional, y que nuestra sapiencia de alguna manera nos había separado, como cuenta la metáfora del Génesis, de alguna manera erradicado del jardín del Edén, hoy día recién esa inteligencia del hombre evoluciona en un punto a entronizarse de nuevo en una relación más ecológica con todo lo que está vivo. Vale decir, es un hombre que, si bien inteligente y racional, vuelve a tener ese grado de conexión espiritual con todas las cosas vivas de la casa que habita, conocido como planeta Tierra. ¿Por qué entendemos eso? Porque el texto que dice Benjamín Soler Parrichini respecto a esto, del año 69, es, hablando por nosotros, el reeducado, hombre estudioso e inquieto, enseñará las nuevas ciencias, o sea, alguien que antes no creía y que ahora entiende otras cosas, de la cibernética y su alma, o sea, no solo de la tecnología, sino también del interior, obviamente de la psique humana, de los nuevos sentidos revelados, tendremos poderes mentales, en fin, quién sabe, de la nueva civilización superior, pregonará la franca amistad que deberá brindarse al ser interplanetario, vale decir, se doblega ante la vida en general, en un sentido ecológico, y por otro lado también acepta como hermano, como amigo, a este que viene de fuera de nuestro planeta, al parecer, y que de alguna manera nos viene a enseñar y a reubicar entre toda esta inteligencia que hasta ahora no había separado, digamos, de lo que es la capacidad de entender el sistema ecológico natural. No creo que sea coincidencia que el año que el hombre llega a la Luna, ¿no? Mira, qué notable. Wow. A propósito de la conexión. No lo había visto. Notable, amigo mío. Tal vez tiene algo eso también. Absolutamente, compañero. Mucha atención, amigos míos. Seguimos con las profecías y hay algo que habla más respecto al contacto directo con nosotros los terrestres. Atención, el dibujo que se muestra es el siguiente. A ver, esto es da para mucho, porque lo que estamos viendo acá es probablemente una de las más antiguas profecías de Benjamín Soler Parravicini. Ojo, debo decir en este punto que él las ordena posteriormente en un orden cronológico, si bien no le llegaron en este mismo orden. Esto de hecho es del año 1939, una de las más antiguas. Se ve un hombre como con una especie de rayo, como una abducción. Muy bien, amiga mía. Otros casos dicen que se ve como un desarrollo, voy a hacer un comparativo, como la glándula pineal, por ejemplo, de una nave que lo embebe, ¿cierto?, de este rayo, y algo le sale, obviamente, del chakra coronario, ¿cierto? Hay unos seres atrás que no podemos identificar como humanos, y hay una agrupación abajo que parece entender todo esto como una especie de unificación a partir de los contactados. Mira. ¿Qué hace referencia a este dibujo? Queda más claro con esto. Año 1939. Abstracción y distracción, catalepsia, ocasionada por astrales. A ver, esto la verdad es que ha generado mucha polémica. Algunos dicen que esto tiene que ver con extraterrestres, otros tiene que ver con seres interdimensionales. O sea, digamos, claramente estoy hablando con toda la paciencia del televidente con cosas que claramente se salen de los márgenes de la lógica y lo inmediatamente creíble. Sin embargo, entendemos que gracias al nivel de aproximación y realidad con que atina, digamos, su profecía Benjamín Soler Parravicini, vale la pena hacerse cargo de todo lo que él expone. Mira, dice abstracción y distracción. Pareciera que hubiera como una especie de invasión solapada acá. Y dice catalepsia, después ocasionada por astrales. Casi como una toma mental generalizada de nosotros. Es como el único extracto de todas las profecías que podríamos decir que no pareciera que trajera una buena nueva. Por un lado parece comunicación, parece una situación de contactados, pero por otro lado también parece un estado como de dominación. Es como de que toman la psique humana de manera colectiva y la arrastran hacia un lado. La verdad es que esto es una de las profecías más crípticas que hay, que cuesta colocarla conforme al resto que hemos mostrado, que son de más bienaventuranza. Es que quizás, Alfa, si no fuera así, no sería posible ese contacto, porque nuestra naturaleza humana nos obligaría a rechazar, a sentirnos violentados. Puede ser. Y de alguna manera nos tendrían que adormecer. Amigo mío, para poder... Usted da el clavo, porque quizás lo que dice ahí realmente es todo el trabajo de preparación que han venido haciendo durante todas estas décadas o centurias para finalmente entender todas las profecías anteriores que vimos, que es donde se dejan caer con nosotros ya de alguna manera más adiestrados o globalmente domesticados para poder abrazar a aquellos hermanos mayores o seres de luz, como les llaman algunos. ¿Cuándo pasará esto? No sabemos, pero según Parravicini, pronto. Así que, a ver. Este aplauso para